qué tal, apasionados? Hoy les tenemos un plan bien chévere para que nos sigan, para que ustedes se queden viendo este contenido de esta travesía que vamos a hacer el día de hoy, que es bien espectacular. Estamos aquí en el punto del Estero, en la ciudad de Villavicencio, en el cruce del semáforo donde queda el Hotel Bahía, pero aquí se ha inaugurado un negocio relacionado con el ciclismo y con el café, la bebida especial de los colombianos. Y estoy con Juan Carlos Pardo, el fundador de este sitio tan bonito que se llama Ruta 65. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas, muchas gracias realmente por venir. Bueno, nosotros somos Ruta 65, unos apasionados por el café, por la bici. Estamos ubicados, como dice don Edgar, en el Hotel Bahía. Queremos mostrar toda esa Ruta 65, que es la troncal del Piedemonte Llanero, poder ir en bicicleta, mostrar sitios turísticos, emprendimientos, que la conozcamos más y conozcamos todo, pues, todo ese llano bonito que tenemos acá en Colombia. Bueno, ¿y por qué conectarlo con el café? ¿Qué te hizo irte por esta bebida tan especial que tenemos? Bueno, el café yo lo conocí hace más de 3 años, realmente el buen café, ¿sí? Bueno, nosotros trabajamos con cafés especiales, tipo de exportación. Conocí esa diferencia del café tradicional al café que manejamos nosotros aquí en Ruta 65, y pues queremos enseñarle también a la gente de Villavicencio, a los que nos visiten, a los turistas, que conozcan esas diferencias realmente. Bueno, excelente. Luego vamos a seguir hablando de café, la bebida de los colombianos, ustedes que nos ven a nivel internacional, para que sepan que Colombia produce uno de los mejores cafés suaves del mundo, y aquí lo tomamos en Ruta 65. Pero hoy celebramos los 3 años de un equipo bien chévere, Dream Team, y con ellos vamos a compartir esta ruta hacia el sector de Restrepo. Vamos a irles mostrando una ruta fantástica para que ustedes se queden, se conecten con nosotros, le den like, nos sigan y estén a la expectativa de todo lo que vendrá. Y salimos enfletados de Ruta 65, cruzando por el Barrio Popular hacia el Estadio de Villavicencio, a tomar la Avenida Catama para seguir la Ruta Norte, cruzando el río Guatiquía y tomando la troncal de la Ruta 65 hacia el municipio de Restrepo. El sol radiante de las 7 de la mañana nos auguraba un día despejado y caliente, excelente para rodar. Y llegó lo esperado por todo ciclomontañista, el terreno destapado. Pues en el pavimento no se disfruta la esencia de la bici de montaña. A unos 5 kilómetros antes de llegar a Restrepo, nos desviamos por una carreterita rural, subiendo hacia la montaña, que nos conectaría por la parte alta de este bonito municipio del departamento del Meta. Este trayecto lo tiene todo, ascensos, descensos, barro y hasta paso por un río si uno desea retarse a cruzarlo montado, como es el paso por el puente que conecta la vereda Choapal, un bonito puente de madera apto solo para carros livianos, allí donde decidimos tomarnos muchas fotografías para recordar este bonito momento. Allí yo me decidí por el más emocionante, cruzar el caño montado, y me tocó meter los pies al agua, pues no logré el objetivo ya que se me atravesó uno de los compañeros del equipo, y la verdad, por ser la primera vez, no puse la relación correcta al momento de salir del agua para tomar la rampa de subida. Pero fue muy divertido, un reto que lo hicimos unos pocos del grupo. Este genial trayecto me dejó iniciado para volver a hacerlo. Si aún no lo conoces y estás en esta región del Meta, te invitamos a disfrutarlo. Es grandioso. Por esta ruta llegamos por la parte suroccidental de Restrepo, cruzando por Balcones de Cofren. Este atractivo municipio, que se caracteriza por su gastronomía, como el pan de arroz, el masato, deliciosas hallacas, quesillos y muchas otras ricuras,
a base de este preciado cereal. Y la carne a la llanera, en algunos de sus mejores asaderos, que no puede faltar. Y allí, precisamente en uno de ellos, donde Filadelfo, nos esperaba un suculento desayuno para recargar baterías y continuar el camino. Y salimos bien tanqueaditos. Yo la verdad poco desayuno tanto, pero hoy ante la invitación de Dream Team valía la pena, pues aún nos restaban casi 30 kilómetros de rodada. Tomamos hacia el oriente por una ruta veredal cruzando por el hogar geriátrico La Martinica. Por esta ruta disfrutamos de un camino bastante sombreado. Su trayecto es todo destapado, con algunos muy divertidos ascensos y descensos, pasando por pequeñas cañadas hasta conectar con el Hotel Campestre Wyndham Garden. Allí, por un par de kilómetros, rodamos sobre una bonita vía asfaltada. Muy corta, la verdad, en este trayecto, ya que hacia el final el deterioro era notorio, hasta convertirse nuevamente en un destapado bastante pedregoso. Esta vía se trunca más adelante por el paso del río Salinas. Allí solo pueden pasar 4x4 y nosotros que lo hacemos en bicicleta, o incluso a caballo los campesinos de la zona. Allí en sus soleadas aguas aprovechamos para darnos un refrescante chapuzón, tomar un descanso haciendo fotografías y, por supuesto, unas buenas tomas con el dron. Estoy aquí con el fundador de Dream Team, este equipo que hoy está cumpliendo los 3 años. Él es Henry Suárez Tacha, más conocido como Tacha, un hombre empresario, técnico profesional de motocicletas, sí, pero metido en el mundo del ciclomontañismo. Sí. Qué curioso, ¿no? No de las motos, sino del ciclomontañismo. ¿Qué lo hizo a usted, Henry, a hacer este grupo? Bueno, Néstor, muchas gracias. Sí, vea, el grupo fue creado por la pandemia, como muchos grupos. La familia fue creciendo, ha tenido una evolución, hemos hecho muchos viajes. ¿Qué más le puedo contar? La familia Dream Team, nos gozamos todas las rutas, llevamos 3 años
Sí. Usted se hizo conocer mucho a nivel nacional por un trayecto que hizo desde aquí hasta Santa Marta. Bueno, Bogotá, Santa Marta. ¿Cómo fue esa idea? Sí, hicimos un reto personal, incluimos 10 personas del grupo, de la familia Dream Team, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Sí, un reto espectacular, de mucho aprendizaje. ¿Qué te dejó esa experiencia? No, la experiencia fue muy enriquecedora, aprendimos mucho, el compañerismo, la familia, no se deja nadie atrás, el que se va ahora se le colabora. Bueno, esto es una familia y nunca dejamos a nadie. ¿Cuántos la integran en este momento? En este momento 37, 38 personas. Ginette Muñoz, otra de las chicas Dream Team, otra apasionada por la bicicleta y una de las mujeres que se le midió al reto de ir a Santa Marta. ¿Cómo viviste esa experiencia, Ginette? No, súper chévere. La verdad es una experiencia espectacular porque pues, nos integramos más como familia, apasionados por la bicicleta, porque fuimos pues en MTB. Sí, claro. Todos en MTB. Carretera. Carretera. Un recorrido bien largo, pero delicioso porque la sufrimos, nos la gozamos y nos unimos más como familia, como te digo. ¿Cuántas personas acompañaron ese recorrido? 10 personas. ¿10? ¿Volverías a hacerlo? Claro, mil veces. ¿Y ahora cuál te le quieres medir? Tenemos pensado ir a Cumarío. ¿A Cumarío, Balbichada? Sí, entonces vamos a ir en enero y bueno, las que vengan. Vale la pena destacar este gran equipo de amigos ciclomontañistas apasionados que combinan el entretenimiento con algunas campañas sociales como la recolección de tapitas plásticas para apoyar a niños enfermos de cáncer y en todo recorrido todos ellos contribuyen con la causa. Y bien, volvemos al trayecto que nos lleva por la parte baja del reconocido condominio Santa Teresita y salir nuevamente a la troncal 65 entre el cementerio Jardines de la Esperanza y el condominio Palma Real. Allí nuestra invitada especial, la señora Sonia Montoya, quien lidera el movimiento contra el feminicidio Somos Natalia, le puso la bandera a su bici para rodar en el trayecto de retorno hacia Villavicencio. Dream Team también hace una reciclatón de bicicletas viejas para refaccionarlas y entregarlas en Navidad a niños de escasos recursos con el apoyo de algunos empresarios de la bicicleta en Villavicencio, como Mavic y Ciclo Zavala, entre los más destacados. Finalizamos este recorrido de 42 kilómetros, 600 metros, hasta este punto que es el barrio 2000, donde queda el estadio y al frente está Mototacha, que es el taller del anfitrión, del líder de este equipo que está cumpliendo los 3 años. Y hoy nos acompañó una mujer muy valiente, doña Sonia Montoya, una mujer que además viene liderando una causa social muy bonita que se llama numeral Todos Somos Natalia o Somos Natalia. Víctima a raíz de un feminicidio del cual fue víctima en su familia, en la vida de su hija. Pero hoy quiero preguntarle y destacar a esa mujer valiente que rodó estos 42 kilómetros sin tener mucha experiencia. ¿Cómo lo sintió? No, pues es bastante duro, es difícil, pero pues todos estuvieron muy pendientes de mí, me esperaban, me empujaron. Cuénteme, ¿qué la motivó a meterse en el mundo del ciclomontañismo después de que usted tal vez no montaba en bicicleta, no lo hacía frecuentemente? A raíz de pues, la depresión que he tenido por toda esta tragedia que nos ha atravesado. Entonces Tacha me insistía que fuera con los acompañara a las rutas y yo le decía que no podía. Y después de estar como una semana ya prácticamente sumergida, como en una depresión, yo dije, voy a tomar la decisión y lo voy a hacer. Y efectivamente la bicicleta me ha servido muchísimo porque estar montando, estar pedaleando y pedaleando y pedaleando, solo tengo tiempo para pensar en el momento del pedal, de la situación presente y entonces todo lo demás se va al menos por ese momento donde monto bici y al poder sudar y sacar todo eso, pues saldrán todas las toxinas que mi cuerpo genera por toda la tristeza que estar esto más me positiva. Embarga. Exacto. Bueno. A raíz de todo ese movimiento que usted ha generado, contémosle un poquito a la gente cómo puede apoyarles, cómo pueden visitar, en dónde están sus redes para que la gente vea el trabajo que ustedes están haciendo, porque creo que ya tienen un reconocimiento nacional e internacional.
Sí, claro. Nosotros tenemos una cuenta que está en Instagram y en Facebook que se llama Somos Natalia Ray. Y esa cuenta es para visibilizar toda la problemática que vivimos las mujeres por siglos. Y pues mi invitación en este momento es que nos replanteemos qué tan machistas somos o somos las mujeres y los hombres y empecemos a hacer cambios en nuestras vidas. Esa es mi invitación y cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook en la cuenta @SomosNatalia. Muy bien, ella es doña Sonia Montoya. Los invitamos a que visiten sus redes, conozcan lo que está haciendo, porque también sirven de apoyo para muchas mujeres que tienen este problema en sus hogares, en sus familias. Ustedes, no se les olvide seguirnos. Esto no ha terminado, vamos a partir la torta de los 3 años de Dream Team y vamos a disfrutar un ratico. Chao, síganos ahí en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y no se les olvide activar la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de nuestros próximos contenidos que están full, full, full. Allí, en el Barrio 2000, el lugar donde nuestro anfitrión tiene su vivienda y taller de motos, nos esperaba un rico banquete de chorizos. Además, la partida de la torta de los 3 años de este increíble grupo. ¿Quiénes somos? ¡Dream Team! ¡Apasionados! Suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones. También nos ayudas a crecer con tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.